Bueno, vamos a ver una barbacoa que acabo de echar ahorita aquí en, bueno, no ahorita, hace como unas 4 horas aquí en mi horno. Es una barbacoa de un venado, bueno, de dos venados que me regalaron. Y vamos a ver. We fix and check and see how my barbecue come out. This is a Mexican barbecue. It's a deer barbecue. Mexican deer barbecue. Over here my brick pizza oven. And see how, let's look at it. Vamos a mirar. Vamos a ver. Let's check it out. Vamos a checarla a ver cómo salió. Ay, ay, ay. Esta es carne de venado. Sabe diferente a la de res. Vamos a ver cómo se mira. Vamos a checarla. ¿La sacamos o la checamos aquí? Vamos a abrirla. Vamos a ver. A ver cómo estará. Wow, mira esto. Woohoo! This is Mexican barbacoa. Es una barbacoa de venado. Ahí está. This is how it looks. Let's go try. See if we go bring it inside. Okay. Vamos para adentro. Vamos a ver. Estoy grabando, no borre. No le quito. Te voy a ir para adentro. Voy a ir para adentro así. Ay, ay, ay. Vamos a ver, let's go inside and see how this, estos venaditos, a ver cómo saben. Wow. Mira si para adentro está. Vamos a ver. Mirando acá la luz, a ver qué tal está. Véngase, ¿no quiere probar la carne de venado? Véngase. A ver. Ay, ay, ay. Miren de eso. Miren nomás. Miren esto. Ay. Está muy caliente. Ahí está, miren. Ok, dejó juicy. Muy jugosa, miren nomás. Ay. ¿Me quiero probarla? Okay. Okay, we got the got my daughter right here. They go try and see how see if she like it. Let's try. See what thing is hot. Está muy caliente. Esta es mi hija. Va a probarla. Ella nunca ha comido carne de venado. It's the first time she tried the deer. Mm-hmm. What do you think? ¿Está buena? Juicy. Okay. Ay. Mira nomás. Es carne de venado. Y ahí está. Ahorita vamos a comerlo con una salsita bien al estilo mexicano. And my beautiful wife is getting ready to make some homemade tortillas. And let's no te voy a ver la cara. And we got some Mexican hot sauce, homemade, salsa, mexicanita, la salsa. Vamos a probarla también a ver qué tal está. Y ahorita, we will see how my wife make the tortillas. This is homemade tortillas, corn tortillas. Let's see. Vamos a ver cómo mi bella esposa va a hacer bien las tortillas calientitas como todos los días. She do this every day. She made the homemade tortillas. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita que va a preparar las tortillas. Mi bella esposa. A ver. Estamos esperando el público. Y aquí está. Y tengo otra. Aquí está otra. Miren nomás. Miren nomás qué chulada. Ah, pero no se ve bien. Oh, sí se ve. Ahí está. Son dos ollas. Miren nomás. Ahí está. Carne de venado. This deer meat. Sabrosísimo que quedó. Ya la probó mi hija, dice que le gustó mucho. Ahora también la voy a probar. Bueno, ahorita la probamos. A ver qué tal está. Como dijo el del guarache oaxaqueño, la tradicional mordida.
Ya bueno. A ver, pues por acá me está comiendo un pedazo. Okay. Vamos a ver, vamos a probarla. Wow, no se deja agarrar. Muy grande. Un pedazo chiquito. A ver. Muy sabrosa. Muy, muy sabrosa. Y ahorita vamos a comer con tortilla recién echadita. A ver. Gracias. ¿Y por qué te regalaron venados? Porque alguien mató a dos venados y me regaló las costillas. Pero mucha, mucha carne era. Eran cuatro costillares de dos venados bien grandes. Está buena. La gente dice que está muy, muy seca la carne de venado, pero pues usted sabe preparar, ¿no? Yo le puse carne de puerco. Para que quedara buena. Más buena. Ahora vamos a ver las tortillas. Yo creo que ya merito. Las tortillas recién hechecitas. Ahorita comemos. Bueno, por mientras, vamos a ver qué estaba tomando yo. Una sangría sin alcohol. Eso estaba tomando yo, pero no tiene alcohol. Dice, no, alcohol, no tiene alcohol. Eso estaba tomando yo. Ahorita vamos a ver. Se está quemando acá. Se está quemando por hacer las tortillas rápido. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno. Y aquí está mi chula, mi hija chiquita. Ay, 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 está muy bonita. Mi hija la más chiquitilla y la más consentida. ¿La hija? Navidad. ¿Eh? Navidad ya es el próximo mes. Ya está pidiendo Navidad. Sí, todavía ya falta menos de un mes. Uh-huh. Bueno, mi futura dentista, aquí está. Uh-huh. Muy orgulloso de mi hija. Gracias. Mi chiquitilla. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. ¿Por qué tengo un imán? Me dieron una muestra a ver si me gustaba. Pero no me gustó, está muy chiquita. Esa nomás me dieron una para. Si me gustaba, me vendían de esas de una. Están muy chiquitas. No te tengo tomando así. Entonces acá. Ay Dios. Ahí está el comal ya bien listo. A ver, deja ver la maquinita con que vas a hacer las tortillas, por favor, deja ver. Bueno, echa unas dos primero y luego ya miramos. La tradicional la tortilladora. Típica mexicana. Vamos, ahorita vamos a ver. Aquí todo es original, aquí nada, no es nada piratón. Aquí este es 100% Mexican food. Vamos a ver. Pura comida típica mexicana, tortillas recién hechas en casa. This is homemade tortillas. Like every day. Mi esposa me echa todos los días tortillas en la noche para cenar. Tortillas calientitas como en el rancho. Porque las que venden en la tienda, pues no están muy buenas. Ahí está nomás, ve nomás que tortillas. Tortillonas, no fregaderas. Unas tortillotas. Ahorita me dejas ver la máquina. Ahorita haces una y ahí la dejas en la tortilladora para mirarla. Ahí están las tortillas. Ahí está. Vamos a mirar cómo se hacen las tortillas. Esta es la tradicional tortilladora original. Nada de metal. Esto es madera. Es madera 100%. Ahí está, mire. Torteadora de rancho. Nada de fierro. No, de fierro. No, eso es moderno. Nosotros tenemos ahorita. Aquí lo hace auténtico 100% mexicano. Ahí está. Y la tortilla. Ahorita vamos a ver acá cuando se linchen los cachetes. Ahorita que se linchen los cachetes a la tortilla. Ya merito, ¿no? A la otra vuelta se linchan, ¿no?
Vamos a ver. Se inflan. Pues sí, se le inflan los cachetes, de que vea la tortilla. Ya nomás eso es lo que voy a ver, porque ya lleva 10 minutos el video. Ya nomás eso. Vamos a ver que se infle la tortilla. Porque sí se inflan. Sí se inflan como las de rancho. Ay, ay, ay. A ver. ¿Todavía le falta otra vuelta? ¿Son de maíz o de harina? Son de maíz, es corn tortillas, nada. Aquí nunca, we don't eat no flour tortillas. Son de, parecen de harina. Parecen, ¿verdad?, de harina, Sí, pero no son de harina. Bueno, bueno, más chulas tortillas. Ni modo que no sea un taco original. Ahí está. Los tacos grandes con esas. Sí, tortillas grandes, dos, tres tacos y quedó lleno ya. Ahorita ya nomás que se infle la tortilla, vamos a cortar el video. Ya está inflando, yo creo ya. Ahí está inflando, ya se está inflando la tortilla. Ahí está, se le están inflando los cachetitos ya. Ahí está. Ahí nomás quedó. Chulada tortilla. Bueno, no es por 100%, no es por 100% maíz, porque es de maseca, porque pues ya pedir de 100% de maíz ya es mucho pedir. Pero bueno, es lo más cercano que haya a una tortilla original de maíz. Ahí está nomás, mira, infladita la tortilla. Y ahí quedó el video. Hasta el próximo video. Porque ya vamos a comer. To the next video.